Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy seguimos con nuestra reforma domótica. Esta vez empezamos a desescombrar y a tomar decisiones. Así que si estás interesado, adelante vídeo. Pues ya hemos empezado a hacer cositas en la obra. Como podéis observar, aquí. ¿Veis? Aquí el suelo, que además se ve muy claramente que era de madera, el típico parque en espiga. Ya se ha ido. Aquí hay que levantar también la solera, que veis en más sitios que ya lo tenemos levantado. Y bueno, pues hemos empezado ya a desescombrar, porque como hay que hacer la de Dios, es primero desescombro. Cosas que tenemos que cambiar y que no valen y que desgraciadamente nos suben bastante el tema. Fijaros, ventanas son normales y corrientes, no tienen ni rotura de puente térmico ni Cristo que los fundó. A ver, para aquí. Fijaros, aluminio normal y corriente, no tienen rotura de puente térmico, así que estas no nos van a valer, porque al final estamos gastando en hacer la casa eficiente y si no empezamos por lo más importante, que es hacer que la energía no se vaya, no nos vale para nada. Así que ventanas fuera. En principio voy a montar PVC, que a lo que me está informando tiene mejor, o sea, tiene peor conductividad, con lo cual son más eficientes que las ventanas de aluminio. Aparte que a día de hoy son un pelín más baratas que las, bueno, son más baratas que las de aluminio. Luego, los cristales. Me han hablado de Climalit Plus, que he estado viendo, igual os hago ahora os meto igual aquí unas pantallas que he estado viendo de temas de rendimiento de ventana normal, ventana Climalit Plus, la diferencia entre Climalit y Climalit Plus dentro del mismo tipo de ventana, es decir, cristal de 4, cámara de 16 y cristal de 4, y es espectacular la diferencia de rendimiento del Plus con respecto al normal, con lo cual, pues todo lo que sea invertir en aislamiento va a merecer la pena y va a ser mejor invertirlo. Así que, aunque sea una pasta, pues bueno, habrá que hacerlo y así ya nos lo quitamos y queda todo pues bien hecho y no hay que andar luego toqueteándolo con el tiempo. Otro tema de las ventanas, que no me gusta un pelo. Las rederas son mucho menos estancas. Y es que no, a mí no me gustan las corderas. Voy a montar un estilo batiente, que son bastante más herméticas y dan menos guerra que las correderas, pero ya sabéis que las correderas luego los rodentos se ensucian, corren mal, y sobre todo eso, que no son tan estancas como las otras, así que fuera. El suelo, veis, aquí ya está quitada parte de la solera. Tema alturas, ya veremos qué suelo terminamos eligiendo, pero no hay demasiada altura, entonces seguramente tiremos contra algún suelo tipo el de Rot o algo así, pero bueno, está todavía por decidir, estamos todavía con temas de presupuestos y cosas de estas, que ya sabéis que esto es todo un verdadero y auténtico mundo, el tema de los presupuestos, y en principio es probable que tire por ahí, lo que pasa es que las diferencias de precio son muy, 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 muy abultadas, entonces vamos a esperar a ver qué más cosas se consiguen por ahí y a ver si hay algo que hay, pero el problema es eso, que no hay demasiada altura. Y no quiero elevar para nada el suelo, porque ya voy a tener que poner falso techo al montar el sistema de ventilación mecánica, que ya haré un vídeo específico del sistema, me obliga a poner falso techo porque hay que pasar los conductos, ¿vale? Entonces, claro, ya me interesa más poner también todo por el falso techo, es decir, hago la instalación mucho más sencilla y mucho más simple, es decir, la instalación de la calefacción, los tubos de la calefacción y del agua caliente, todos por ahí. La electricidad, todos los tubos que hay que tirar nuevos, también todos por ahí, porque hay una cosa curiosa que ha pasado, que es que la mayoría de las instalaciones que circulaban entre las cajas, porque lo primero que hicimos fue ver dónde iban todas las cajas y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Vale? Si os dais cuenta aquí, ¿veis? Marqué todas las cajas pasando un solo cable, quitando los cables originales y marcando solo un solo cable por cada tubo, marcando lo que era. ¿Cuál es el problema? Levantar la solera, casi todos los cables pasaban por el suelo. Y claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que todos los tubos
a tomar por saco, porque a la que metes el martillo para quitar la solera te cargas el tubo, lo lógico, eso no, es que no hay otra manera de hacerlo. Y el problema es que además que no es recomendable debajo del suelo poner cableado, con lo cual ya no debe de pasar por el suelo. ¿Qué es lo que implica esto? Que cableado al falso techo también, es decir, todas las instalaciones van a ir al falso techo. Ya que meto falso techo, pues hago todo más fácil. Además, el falso techo va a tener una ventaja muy buena, que es que voy a pasar todo por el falso techo, fotos de todo de cómo está hecho antes de poner el falso techo, y una vez que he puesto el falso techo, si mañana, el día de un tiempo, tengo un problema, quiero saber cómo va instalado o algo tal, pues al final voy a tener fotos de cómo está todo antes de montar el techo, con lo cual voy a saber a dónde tengo que abrir directamente y no abrir todo el techo, sino abrir solo el trozo de techo donde tenga que abrir, con lo cual va a ser mucho más cómodo tener solo un falso techo, o sea, tener todo un falso techo lo más bajito posible, es decir, bueno, bajito, lo más alto posible. En teoría creo que con 10 centímetros me vale para todo, y así poder hacer la instalación fácilmente de todas las instalaciones, pues eso, electricidad, antena, datos de RJ45, suelo radiante, agua caliente, agua fría, o sea, pasar todo por el falso techo. Me va a quitar un poquito de altura, pero por lo menos me va a hacer que todo sea más fácil de hacer y mantener, porque al día de mañana tengo una fuga o tengo cualquier mierda, y es romper un poco el falso techo, arreglar y volver a colocar el falso techo, que eso siempre es bastante más cómodo que andar con líos de tener el techo arriba. Aparte, luego otra cosa que he visto que es bastante curioso es que hay muchos tubos, por ejemplo, sobre todo en el garaje, que las tomas de salida, el garaje tiene menos altura que el resto de la casa, y en el garaje lo que me he dado cuenta es que muchos de los tubos, muchos de los puntos de luz, ¿vale?, vienen directamente atravesando el techo y van al suelo de la planta anterior, con lo cual jorobado, complicado. Entonces hay que cambiar bastante la instalación eléctrica, va a ser toda desde cero entera, nueva, pero bueno, esa es la que menos me preocupa, porque como es la que hacemos nosotros, o la acabo yo, vamos, no me preocupa lo más mínimo, y esa estoy bastante tranquilito. Hasta en la guardilla hemos tenido que quitar el techo porque estaba hecho una porquería. Al quitar las maderas que había madera, y entonces al quitar el forro de madera, el techo estaba hecho una porquería y había que cambiarlo también. O sea que pondremos también falso techo. Ya la parte positiva es que vamos a aprovechar para hacer toda la instalación de la ventilación mecánica. Al tener ya todo, entre comillas, virgen, es pasar los tubos por el falso techo, dejarlos pasados y ya puedo poner el número de salidas que hagan falta sin ningún problema, y nos va a facilitar mucho la vida a la ventilación mecánica. Todavía os digo que haré un vídeo específico de la ventilación mecánica, de cómo va a ir instalada, cómo va a ir montada y todo el tema. Lo que os digo, aquí también, aquí sí que está levantada toda la solera, y si os fijáis, muchas de las instalaciones vienen por el suelo, aquí. Si os dais cuenta, si soy capaz de enfocar, ahí. Si os dais cuenta, muchas de las instalaciones vienen por el suelo directamente, cosa que ahora ya no va a poder ser. Que ahora ya no va a poder ser porque la idea es que por el debajo del suelo radiante nunca pase nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es agujeros directamente en el suelo grande, en el que por ahí se van a pasar todas las instalaciones, y aquí una pequeña mochetita en la que con ese paso pues se pasa toda la instalación de lo que haga falta, agua, luz, la instalación solar. Otra de las cosas que voy a aprovechar, ya que el piso va a pasar por Valladolid y además en esta casa me viene muy bien, es que la instalación solar normalmente te la suelen tirar por afuera de la casa, aparte que quede fea o bonita, que queda obviamente más fea. El problema que tiene es que no tiene un sitio muy bueno para entrar directamente sobre el cuadro eléctrico. No tiene una entrada muy buena. Pues bueno, aprovechando ya que estamos en lo que estamos, pues lo que vamos a hacer es tirar una instalación por dentro de la casa, específica, única, dos tubos bien gordos, no sé de cuánto, pero vamos, pero una burrada de tubos, porque en teoría mínimo deberían de pasar 2, 4, 6, 8, 9. 9 cables, porque yo creo que voy a tener 4 strings más la tierra. Son 9 cables lo que necesitaría. Con lo cual voy a hacer ya un paso interior, un tubo único con una tirada única que va a ir por todos los,
por toda la casa directamente hasta el cuadro eléctrico para ya tener la fotovoltaica a huevo y no tener que poner nada por fuera, y que ya cuando venga instalado la fotovoltaica simplemente, pues oye, mete su guía, o sea, mete los tubos por ahí, mete los cables por ahí y a correr, que va a ser lo más sencillo y lo más fácil. Dando también todo esto, pues vamos a aprovechar para mejorar un poco el aislamiento y mejorar también la sonoridad, ¿vale? Voy a aprovechar y voy a poner elementos insonorizantes, lo que son en los lados de donde da la casa con los vecinos, para en la medida de lo posible pues intentar no molestar a los vecinos y que los vecinos no molesten, como es lógico y normal. Entonces vamos a intentar en la medida de lo posible también montar elementos insonorizantes con respecto de las casas contiguas. Y sobre todo, pues ya finalmente, reparar cosas que pues una casa ya con estos años, que nunca se había tocado, pues ya aprovechar y ir reparando problemas que se van viendo según vas desescombrando y según vas quitando todos sitios y vas viendo las cosas que están mal. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle al like, suscribiros, dejar en los comentarios abajo cómo vais viendo el avance de las obras y sobre todo muchas gracias a todos los que apoyáis al canal, pues estáis dando like, viendo vídeos, apoyando al canal económicamente dentro de la página web, por PayPal y todo ese tipo de cosas. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.